Joker. Identidad confirmada. Alfred, bájate las grabaciones del escáner de la batalla. Enseguida, señor. Como puede ver, la batalla ha terminado de examinar Founders Island desde el cielo, pero no hay rastro del aguacero. Le avisaré cuando cambie la situación, por supuesto, pero... Un momento, señor. Estoy recibiendo un aviso de emergencia procedente de los estudios. Batman, espero que escuches esto. Están atacando los estudios. Robin está en peligro. Escúchame atentamente. Debes aislar esa sala. Evitemos que los infectados salgan. Por supuesto. Dime qué. ¡Henry! ¿Se acabó la charla? Bueno, mira quién vuelve a llegar tarde. ¿Cómo va ese murciélago? ¿Cuánto tiempo? Harley Quinn. Así que sí que te acuerdas de mí. Esto es raro. Mataste a la única persona que he amado. Y ahora me entero de que escondías toda una generación de Jokers para ti. Lo sé. ¡Vergüenza! No lo hagas. Son inestables. ¡Ah! ¡Que son inestables! Igual deberías mirarte al espejo de vez en cuando.
Alfred, tengo que llegar a los estudios de cine. Dese prisa, señor. La señorita Quinn es inestable. Robin podría estar en peligro. Te dije que debíamos haber dado matarile a esos personajillos de segunda. Será mejor que no maten a Robin, Batman. A mí se me ocurrió primero. Error de huella vocal. Acceso denegado. ¡Buena, Batmanco! Harley ha cambiado el código de voz. Puedo adaptar el modulador del conductor del Caballero de Arkham para sintetizar su voz. Vaya, mira quién llega tarde para arreglar las cosas. ¿Qué tal, murciélago? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
calibración de voz completada. Ya pude utilizar el sintetizador para imitar la voz de Harley y abrir la puerta. ¡Abrir! Me pregunto qué habrá pasado. ¿Se habrá jodido la radio? Como los descubra ganduleando, haré que Vigal les arranque los miembros uno a uno. ¡Qué mala pinta! ¡Qué cojones! ¡Los han noqueado a todos! ¡Ha sido esa apestosa rata con alas! ¡Traed aquí abajo ese helicóptero! ¡Quiero más hombres en el tejado y torretas cubriendo la entrada! ¡Y ni soñáis con volver hasta que esté fiambre! ¿Entendido? Tengo que despejar el tejado. Puedo manipular a los hombres de Harley con el sintetizador. ¡Oh, pobre Harley! Perdiendo el tiempo con esos imitadores no lo bastante pálidos cuando yo estoy aquí. Lo que más me intriga es cómo ha podido encontrar tu superbad base secreta, cara murciélago. Cuando yo estaba vivo no era capaz ni de encontrarse el culo. Era como si algo la limitase. ¿Qué les pasa a esos bichos raros? ¿Se están muriendo? Se están transformando en el Joker. ¿Es contagioso? No puedo acabar con el artillero en silencio. Tengo que eliminarlo con una serie de golpes. ¿Está aquí, en algún sitio? Sí, cagándose encima. Le vamos a hacer... Entendido. Joder, a este le ha dado una buena. Parece despejado. Parece que el murciélago ha decidido quedarse. Haremos que lo lamente. Sí, esta vez se ha equivocado de enemigos. Olvídalo, está fuera de combate. Venga, sigamos. Colocando torreta. Esa pared resulta sospechosa. Id a comprobarla. Por aquí.
ondas. El humo no me asusta, colega. Colocando torreta. No, no decepcionaremos. Puedo usar el sintetizador de voz para alejar a los matones del ascensor. Que no puede dejarnos en paz. Hacía meses que no veía a Harley tan feliz. Cuatro Jokers nuevos. Solo tres. Algo raro le pasa al viejo. No ha funcionado. La chica Joker no se tomó muy bien que la sacáramos. Sí, no paraba de decir que Batman la salvaría. Ya lo veremos. ¡Decidme algo, chicos! ¿Estáis bien? Si parecer comida de murciélagos es estar bien, ¡lo estoy! Necesitamos un tanque de esos aquí. Manteneos juntos. No perdáis la pista de los demás, ¿vale? El humo no me... ¡Por aquí! ¡Se va a escapar!
¡Se va a escapar! Ya he acabado con los matones. Ahora a por Harley. ¡Qué recuerdos! Tú, yo y un ala entera de asesinos psicóticos. Te sentías como en casa, ¿eh, Batman? ¡Venga ya! ¿Te crees diferente porque nunca has matado a nadie? ¡Últimas noticias! ¡Me mataste! Estaba allí, ¿te acuerdas? ¡Destruiste la cura en mis propias narices! ¿Viste cómo se me atragantaba mi última risa? Y encima, después de matarme, dijiste que la habrías compartido. Podrías haber admitido mi victoria, al menos como regalo de despedida. Pero estoy dentro de ti. Los dos sabemos la verdad. Sí, has matado antes y esta noche volverás a hacerlo. Aquí viene, es el malote de Batman. ¿Pero a ti qué te pasa? Dejadme hablar con ella. ¿Por qué no te mueres de una vez? Abrir. Identidad confirmada. ¡Sufrir, zumbado! ¡Es hora de morir! ¡Matarlo!
faena. Este sigue consciente. ¡Aléjate! Cuando Harley y sus nuevos Jokers vuelvan, te van a dar una somanta de palos. Los infectados, ¿dónde están? No están infectados. Son el Joker. Los tiene Harley. ¡No se irán de aquí hasta que acaben contigo! ¿Cómo nos ha encontrado? ¿Cómo ha entrado? Yo de ti se lo contaría. Porque no querrás que se enfade, ¿verdad? ¿Cómo quieres que lo sepa? Será más lista de lo que crees. No lo creo. Vamos a ver el bat ordenador. Buena idea. Voy a cerrar todo el edificio. De aquí no se va nadie hasta que tengamos a los infectados. Acaba de llegar. No ha saltado ninguna alarma. El reconocimiento de voz está fallando. Puede. No hay rastro de pirateo. Si aún están aquí, el programa de reconocimiento facial los encontrará. Los tengo. Albert King está en el decorado del oeste. Parece que está preparándose para el combate. Han llevado a Christina Bell al decorado de la Casa Encantada. Harley la ha dejado con hombres armados. Carisma está en el escenario. No veo lo que tiene planeado. Bien, ya sabemos dónde están. Ahora solo tenemos que ir a por ellos. No puede ser muy difícil, ¿no? Henry, ¿estás bien? No lo sé. Creo que algo me ha golpeado en la cabeza. ¿Crees que me reconocerá en esta máscara mortuoria a la que llamas cara? O sea, puede poner expresiones, ¿no? Henry, cierra esta puerta y ábrenosla solo a Robin o a mí. ¿Cómo va eso, murciélago? ¡Qué bien te lo has montado! A mi Joker le habría gustado. Es muy de su estilo. ¿Sabes lo que es despertarse cada maldito día? ¿Y saber que nunca más volverás a ver su carita? ¿Qué sabrás tú? Déjame decirte que fue un palo. Aunque ahora
Ahora tengo tres Jokers nuevos. Cada uno perfecto a su manera. Hay que hablar del puto murciélago. Es demencial. Todo lo que rodea al Joker ha sido siempre demencial. Nos acojona incluso después de muerto. Oye, ¿de veras piensas que esa gente se va a convertir en el Joker? No lo sé con certeza, pero sea lo que sea, no es normal. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. Ya me encargo yo. ¡Marchando una de matón! Robin, espera aquí y yo me pondré detrás de él. Acabaremos antes si trabajamos en equipo. ¿Cuándo me uno? Lo sabrás cuando lo veas. ¡Sal, murciélago! No va a funcionar. Tengo que ponerme detrás y colaborar con Robin para eliminarlo. Te lo has tomado con calma, ¿eh? Ponía a prueba tu autocontrol. ¿He pasado? Necesitas mejorar. Vamos. Vamos, señora. La llevaremos a un lugar seguro. ¿Estás de broma? ¡Quiero ponerme en primera fila! Si le pasa algo, Harley te matará. Sí, tiene razón. Y cuando Batman se entere del trato que recibí, te dará una tunda a ti. Y a ti. Vale, quizá a ti no. Pero seguro que a ti sí. Y a ti. Ups. Anda, es igual un poco las cosas. Aún así, cuando acabe con vosotros, Batman y yo tendremos esto para nosotros solos. Así que marchaos de aquí y que os muestre cuánto me quiere. Ya la habéis oído. Vámonos. Joder, no hacía falta matarlo. ¿Habéis terminado ya, idiotas? La hemos aislado, sana y salva. Esa chica es importante para mí. No pienso... Ahora arriba. Ataca cuando te avise. ¡Hecho! ¡Batman!
¿Eres tú? Esos idiotas quieren destruirnos. Les he dicho todas las cosas dolorosas que vas a hacerles, pero... Bueno, creo que son masoquistas. ¡Que te diviertas! ¡Ahí estás! ¡No se volverá a escapar! ¡Chicos! El mero hecho de que Batman vaya a convertiros en picadillo no implica que no haya que pelear. Lo quiero bien ensangrentado cuando me rescate. Con vuestra sangre. Quedará. Si trabajamos juntos, acabaremos antes con esa ametralladora. ¡Ahora, Robin! ¿De parte de quién? ¡Ojo! ¡Se ha cargado a uno! Eliminado en el primer capítulo de Batman rescata a Cristina. Con esta actuación, no publicarás un libro. Te explico, Batman. Si yo dirigiera el cotarro, los matones serían mucho mejores. Más tontos, más lentos, el doble de asustados y el cuádruple de frágiles. ¿Sabes a qué me refiero? Dime que sí. ¡Ahora te toca a ti! Ella es peor que el Joker. Al menos él quería que ganara. ¿Ese es Robin? ¿Robin está aquí? Si colaboramos todos, podremos acabar más deprisa con el matón de la ametralladora. Prometido. Lentamente hasta que quepas en una jaulita. ¿Otro más? Chicos, os hace falta otro jefe. ¿Qué hacéis ahí plantados? ¡Venga, id a ayudar a esos imbéciles! ¿Ya habéis oído a Harley? ¡Encontrad a Batman y matadlo! ¡Por supuesto! ¿Te has enterado, pedazo de cabrón? ¡Vamos a por ti! Mira, ese tal Harley irrumpió aquí. Tiene potencial, pero no sirve para mandar. Se nota. Le iría mejor con alguien que le dijese a quién secuestrar, a quién torturar y... ¡cuando callase! ¡A por él! Esto ya está mejor. ¡Vaya! ¡Ahí va otro! Oh, Batman, intentas que parezca que no te importo, pero entonces tienes un detalle precioso como golpear, asfixiar y torturar a esos idiotas solo para rescatarme. ¡Ahí estás! ¡No se volverá a escapar! ¡Oh, Batman! ¡Qué cruel! Los estás asustando, les estás haciendo daño. ¡Me encanta! Mirad, chicos, tendría que haber sido más comprensiva. Ha sido un gran rescate, sí. Solo que no quería que me rescatarais. Y la mayoría de vosotros vais enfilados al hospital. Pero aparte de eso, una maravilla. Un 10 para el que consiga salir de esta.
Ya están todos. A por la señorita Bell. ¡Es mío! ¡Pajarito mimado destroza hogares! Creo que me ha arrancado media cara. Sé sincero. ¿Qué pinta tengo? Tan lento como tú. La devolveré a las celdas.